El motivo por el que decidí hacer el máster fue para tener una visión global, ¿no?, de lo que es la estructura empresarial, para poder tomar decisiones de una manera mucho más sólida. Lo que buscaba en este Executive MBA era tener una visión mucho más global de lo que son todas las áreas funcionales de la compañía y que me permitiera desarrollar más mis competencias en esas áreas en las que por mi perfil técnico no tenía competencias. La experiencia del Business Plan está siendo realmente necesaria, es básica. Es decir, si no hay business plan, un MBA es una formación generalista que te da muchos conocimientos y ya depende de ti, en esas áreas que quieres convertirte en experto, el profundizar. Con el business plan lo que se consigue es entrar a detalle en todas esas áreas. Entonces es lo que consolida la formación que has ido recibiendo, ¿no? A mí lo que me está aportando, aparte de los conocimientos teóricos, es el hecho del desarrollo personal. Cómo gestionas, motivas y empoderas al equipo para llegar a un resultado, ¿no? Yo la sensación que tengo del stage en Estados Unidos. No había estado nunca en California, no había estado tampoco en Silicon Valley, y era algo que realmente tenía muchas ganas y fue uno de los motivos por los cuales accedí a este máster. Y cumplió con creces las expectativas que tenía. Pudimos conocer a profesores increíbles que nos dieron clases en el campus del St. Mary's, y luego las visitas que hicimos por todo Silicon Valley también fueron de alto valor, ¿no? Para mí lo más sorprendente fue la capacidad emprendedora que hay allí, cómo comparten, ¿no?, el conocimiento, cómo potencian que esto surja, ¿no?, y cómo aplican las nuevas tecnologías. O sea, allí realmente ves, ¿no?, que las nuevas tecnologías se están llevando a cabo, la velocidad de aplicación, o sea, la agilidad en lo que están llevando todo.